El movimiento apostólico de Schoenstatt invita a las familias católicas a la edición número 33 de la peregrinación en homenaje a la Virgen María en el mes de las madres, justamente. Conozcamos los detalles de esta caminata. Uno de los días más esperados por los fieles de la Virgen María se acerca. El sábado 12 de mayo se realizará una caminata en homenaje a la Madre de Dios. Con el lema, Con María, mi hogar un santuario, los fieles se congregarán para rezar el rosario a las 6 de la mañana. Y una hora después, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, oficiará una misa. Invitamos a las familias a venir a participar en esta peregrinación para recibir las tres gracias que nuestra madre regala al interior del santuario. A la peregrinación se espera que lleguen 10.000 devotos. La caminata partirá a las 4 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de la Alborada. De allí, los fieles llevarán la imagen de la Virgen María hasta el santuario de Schoenstatt. La caminata comprenderá varias actividades que tendrán lugar en el santuario, ubicado en el kilómetro 4.5 de la avenida Juan Tan Camarengo. María José Jaramillo, Ecoavisa.